La primera que cantó un tema mío fue Ángel Irene. Los segundos que hizo una chacarera, la chacarera de ese Salamanqueando para mí. La grabó y todo. Después fueron los de Cantoral, que grabaron el Grito Santiagueño. Pero después, cuando lo grabó Mercedes Sosa, es como que, ¿viste ese tema de los? De la Lelutier, que es tan gracioso que habla de los indios, no descubrieron, al fin no descubrieron. Bueno, eso, ahí me descubrieron. Es como que alguien te agarró de los pelos y te saca la cabeza para afuera. Entonces todos tienen la oportunidad de verte la cara, porque antes sos transparente. Al principio, bueno, sabés lo que nos costó, o lo que me costó y lo que nos costó a todos los que estábamos en esa, porque yo encima las tenía todas mal. Yo era rubio, porteño, viste, yo no daba el piné, como dicen en el ejército, no lo daba, viste. Y al principio fui muy resistido, como también como compositor, porque decían, por ejemplo, el Grito Santiagueño dice, no es una zamba, es un zambayón. Pero bueno, ¿viste? ¿Qué sé yo? Yo soy vasco y entonces a mí me importa un pito. A mí nada me modifica. Pero lo que me costaba no era en el momento de tocar. Me costaba en el momento que terminaba de tocar y la gente aplaudía. Ahí no sabía qué hacer yo. Y estaba diciendo que terminaron de aplaudir para seguir tocando. Para seguir tocando. Porque siempre yo de chico fui muy tímido. Cómo ponerme, se me dispara el pecho, la vista se me pierde, mi cara se enciende como un abrazo fuerte. Pero fue un inconveniente a tal punto que yo me acuerdo que una vez con este que yo estudiaba, con Oscar, que éramos íntimos amigos, hicimos una cosa juntos y había baterías bajo, qué sé yo, ahí tocábamos nosotros con dos guitarras, temas de él y temas míos. Pero todavía no nos conocía nadie. Y él, que era peor que yo, me mandó a mí al frente y yo tenía que hablar. Y entonces, bueno, me costó un montón. ¿Y cómo sería que me traicionó el inconsciente? Porque en un momento dije, bueno, para despedirnos de nosotros, le dije a la gente en el último tema. Porque aparte, yo me dediqué a la música, porque yo amo la música. Yo no me dediqué a la música porque quiero ser famoso, porque... Viste, como esto que me da pena, este camino al triunfo, rumbo a la fama. Artistas que brillan antes de la hora. Porque yo veo mucho ahora, ponen bajos, ponen un montón de instrumentos que pueden estar y no. Vos querés ser moderno, ¿viste? Y entonces dice, vamos a poner una guitarra eléctrica, vamos a. O un saxo, o una. Hay que ver qué se hace, ¿viste? Una de las partes importantísimas de la música son los silencios. Y con esta euforia, qué sé yo, porque todo es como video match, ¿viste? Todo. Yo creo que ese programa hizo escuela. En todo. Y hasta en la forma de tocar a la gente. Entonces no hay un solo instante de sonido, de silencio. Es todo grito y fuerte y arriba y rápido y en realidad la vida no es así. Porque los tipos no pueden estar quietos ni callados ni nada. Gracias a Mercedes Sosa, yo empecé a grabar en el 83, porque ella, ahí en el,
en el sello donde ella era artista, un sello multinacional, medio como que los, no los obligó, pero les dijo, hagan grabar a este chico. Bueno, y ahí nos pusieron a Suna Rocha y a mí, y dijeron, bueno, el primer disco lo tienen que grabar juntos. Después cada uno graba el suyo. Entonces, yo era como el che pibe del sello, aparte lo sabía ya. Yo era el menos importante de todo lo que había ahí. Me tenía que hacer la prensa yo, viste, era todo mal, estaba todo terrible. Las tenía todas en contra, salvo que tenía un lugar para producir discos. Entonces, todos los contratos saqué 3 discos, viste. Es la murga compañera. En el 87 grabé un disco que se llamó Entre la ciudad y el campo, sin grabar hasta el 94. Y ahí grabé ¿cómo se llama? Contrafuego. También otro disco raro. Pero bastante siguiendo la línea de la ciudad y el campo, ¿no? Después ya fue cuando me fui, porque me habían pasado un montón de cosas a nivel personal que yo necesitaba tomar distancia. Yo podría, me estuve allá en California, como podría haberme ido a Hong Kong, Honolulu. Me fui ahí porque tenía gente amiga y qué sé yo, que me dijeron venir para acá, y me fui para allá, pero yo podría haber ido a Europa, a Japón, a la China, o a las islas Galápagos, qué sé yo. Yo coloqué todo mi background, le dicen en inglés, o sea, mi historia, mi bagaje, mi currículum sería, con todas las cosas que hice, etcétera, etcétera, ahí en una oficina que en la cabeza es una de las 4 o 5 sucursales que tiene Miles Copeland en el mundo, pero que está ahí en Los Ángeles. Tiene otra en San Francisco, tiene otra en Londres, tiene otra en París, no me acuerdo dónde, que es el manager de Sting. Por ejemplo, sus clientes eran Tito Puente, Rubén Blades. Hacía versiones literarias de los temas en inglés o en otros idiomas para que cantaran intérpretes en español. Hice 3 temas de ABBA que te encargo, viste, horripilante.